quisiera conversar con otros navegantes. ¿Es Vito Dumas el ídolo de nuestros deportistas náuticos? Voy a encontrarme con Santiago Lange, una de las máximas figuras del yachting argentino, que en los últimos Juegos Olímpicos en Brasil obtuvo junto a Cecilia Carranza la medalla de oro. ¿Qué representará la figura de Vito Dumas para un medallista olímpico? Santiago, ¿a qué edad empezaste a navegar? A los 6 años corrí mi primera regata con mi hermano. Mis padres navegaban, así que de más chico estuve en barcos, pero empecé a correr regatas a los 6 años. Y después, más oficialmente, a los 8. ¿Alguna vez tuviste la experiencia de navegar en solitario? No transoceánico ni nada súper extremo de lo que se llama hoy la navegación en solitario, ¿no? Si hay algo que me va a quedar pendiente en mi carrera deportiva es haber podido correr esa regata en solitario, porque tuve la suerte de poder hacer todo, la Copa América, las Olimpíadas y la Vuelta al Mundo, pero el solitario nunca, no creo que esté preparado para hacerlo, porque son palabras mayores, ¿no? Es la verdad que hay que ser muy multifacético y muy, muy capaz, y tengo una profunda admiración por todos los navegantes solitarios. ¿Cuál es la diferencia de navegar una regata olímpica, como lo hiciste vos, a como lo hizo Vito Dumas en solitario y en esa época? Creo que no tiene nada que ver. Yo creo que lo que hizo Vito es comparable con la primera gente que subió el Everest, o los que conquistaron la Patagonia, o los grandes conquistadores que hicieron grandes hazañas, que hay muchos. Entonces yo, todo eso para mí lo saca del contexto de la náutica. Lo nuestro es muy específico de la náutica, muy tecnológico. Y él dio la vuelta al mundo por el lugar más difícil, por el paralelo 40, con los vientos en contra, además. ¿Cómo es? Para quien sabe navegar, ¿cómo te imaginas ese viaje? Y la verdad que cuando uno llega hasta ahí para abajo, primero empieza a apretar muchísimo el frío, después sobre todo la parte del Océano Índico, las olas son tremendas, y mismo todo el cruce para llegar a Sudáfrica es donde circulan las bajas presiones que salen de Brasil, de la altura del río, y llevan hasta Sudáfrica y que te llevan. Nosotros hoy tenemos mucha meteorología y sabemos cuándo vienen y dónde posicionarnos dentro de la baja presión. Así que supongo, Vito, que en ese barquito encima, sin nada de meteorología, que se debe haber metido más de una vez en el ojo de esas bajas, que es bravísimo. Y sí, ahí se escucha el viento, pega, no perdona, no para nunca. Nosotros tratamos de ir rápido porque así las olas no nos chocan. Yo me imagino en un barco de 9 metros de eslora estar ahí abajo. No me quiero imaginar cómo es esa, porque tiene un francobordo así, de chiquito francobordo, a la altura del barco sobre el mar. Lo mojado que debe haber sido ese barco. Vito Dumas era un tipo que quería superarse todo el tiempo a sí mismo. ¿Cuál es tu necesidad existencial en relación con la náutica? A mí me gusta mucho navegar porque es en el único lugar que me siento conmigo mismo y que estoy en el ahora, ¿no? Que tanto hablamos hoy en día. Yo me subo a un barco y me olvido de todo lo que dejo atrás. Puede haber pasado algo muy importante en tierra que me olvido. Y es lo que más me gusta. Después me gusta mucho ver lejos. Sí, me encanta ir al sur y me encanta la Patagonia, me encantan las montañas, pero no podría vivir ahí. Yo necesito ver lejos, ver el horizonte, y creo que debe ser cosa que Vito debe haber disfrutado un montón. Compré los 40 Bramadores. Es el libro en el que Vito Dumas narra el viaje alrededor del mundo. En él, así como acaba de hacerlo Santiago Lange, busca explicar qué lo apasiona de la navegación y se pregunta: ¿cuál es la fuerza que me impulsa a partir? Arrastrarme hacia un destino que forzosamente me obliga a romper con toda esta normalidad. ¿Será que siento la necesidad de demostrar que todo no está perdido? ¿Que aún quedan soñadores, románticos, visionarios? Dentro de mí se debaten dos razones. Una, la de quedarme aquí, tomando el desayuno a una hora establecida, esperar a alguien, convivir, leer los diarios y comentar con el amigo cualquier tema. El reloj seguirá marcando sus horas y seré uno de tantos que en el mundo realizan la misma tarea, uno entre millones de seres en esperar el mañana repetido. Otra razón, la de responder a esta llamada más altruista, si se quiere. Pienso que la juventud de América me necesita. Necesita un ejemplo.
Acaso sea exagerada ilusión de mi parte, pero así lo siento. Buenos Aires se apresta a dar la bienvenida triunfal a Vito Dumas, cuya hazaña audazmente cumplida a través de tres océanos ha provocado la emocionada admiración del pueblo. La madre del héroe, sorprendida en la impaciencia de la espera. Ya llega escoltado por una caravana de embarcaciones a motor y minúsculos balandros a vela, el ex segundo. La frágil embarcación que ha paseado por mares y distancias la enseña bicolor en lo alto del palo, amarra ante el entusiasmo creciente de la multitud. Quedé en encontrarme con la deportista náutica Cecilia Carranza Saroli. Fue campeona olímpica junto a Santiago Lange. Me interesa conocer su visión. ¿Estuvo realmente cerca de lo que pensaba Vito Dumas? Cecilia, vos sos de Rosario, una ciudad que tiene mucha convivencia con el río, con el agua. ¿Cómo llegaste a la navegación? Bueno, teniendo en cuenta que mis padres han ido al río toda la vida y soy la menor de cuatro hermanos, creo yo ya en la panza de mi mamá estuve por el río Paraná y desde muy chiquita ellos ya tenían barco, así que estaba arriba del barco en contacto con el agua. ¿Y vos dónde te sentís más cómoda, en el agua o en la tierra? Creo que en el agua. No sé si más cómoda, pero me siento mejor. En el agua vivo momentos, vivo mi vida en el agua, vivo mi pasión. El agua te da ese contacto con vos mismo que creo que hoy hace tanto falta. Y es estar en el medio del agua, escuchando esto que se escucha acá, ¿no? El ruido de los cables golpeando contra el mástil, los cabos golpeando contra el mástil, el ruido del agua golpeando contra la madera del barco, es... O sea, te agarra una sensibilidad diferente, no sé. Cecilia, y a partir de tu propia experiencia y de los otros navegantes que conociste, ¿cómo son los navegantes solitarios? Bueno, no tuve mucha oportunidad de tener relación con navegantes solitarios de travesías y creo que ser un navegante solitario te obliga a contactarte con vos mismo, ¿no? Estás en el medio del océano sin mirar la costa, vos, tu alma y tu barquito, ¿no? Que es tu nuevo amigo. Creo que tenés que tener la capacidad de poder hacer eso, de estar tan solo con vos mismo. Otra cosa que rescato mucho es cómo, a pesar de las situaciones externas que habían en ese momento, él hizo lo que quería hacer, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, no importaba lo que pasaba afuera, sino que él hizo lo que él quería hacer por dentro, ¿no? Y para mí eso es muy valioso como enseñanza de vida, ¿no? Muchas veces las enseñanzas de personas que han hecho hazañas, así como las de Vito Dumas, son un ejemplo para darte cuenta que uno puede hacer lo que siente, lo que quiere, más allá de lo que está pasando a tu alrededor. Y yo me llevo todo eso, que creo que refleja un poco lo que hacemos las personas que intentamos, no sé si intentamos hacer algo diferente, porque no es que yo lo hago adrede, sino que bueno, justo elegí algo que es distinto a lo que elige la generalidad de la sociedad. Y bueno, ver que otras personas lo han hecho ayuda, ¿no? ¿Cuándo escuchaste hablar de Vito Dumas por primera vez? Bueno, nací en una familia que está en contacto con la historia de Vito Dumas porque mis padres tienen un barco que es del año 34, de madera, un clásico, que fue construido en el astillero Parodi con un diseño de Campos. Entonces, bueno, ellos son quienes también construyeron el barco en el que Vito Dumas dio la vuelta al mundo. Así que en casa nada, hay contacto con la historia de Vito por eso y es muy,
muy lindo, ¿no? Tener esa relación lejana, pero cercana. Como siempre hablamos con Santi, mi compañero de barco, con Santi Lange, que me dice, hay tanta gente que hizo cosas interesantes y que los jóvenes hoy no lo saben, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia de Vito Dumas quizás es una historia que debería conocerse un poquito más. Esta investigación me llevó a una historia. Para algunos, el innombrable, para la mayoría, el navegante solitario Vito Dumas. El primer hombre en dar la vuelta al mundo a bordo de un velero en contra de los vientos. Una figura que durante años fue ocultada injustamente, acusado de traer mala suerte. Murió hace más de 50 años. ¿Qué habrá pasado con su familia? ¿Cómo será el barco en el que conquistó todos los océanos?